Quina és l'última cosa de tu que encara no sabem? Ven aquí. ¿Te puedo arrullar? Así un poquito, va. ¿Arrolling? Ya confianza. Ya confianza. ¿Quina és l'última cosa de tu que encara no sabem i que vols explicar avui a l'audiència? Penso, bueno, a l'audiència i a tu, penso que no saps de la meva tendresa. No saps dels meus llavis humits. No sabes de las lágrimas que he vertido en esta vida, lágrimas de amor. ¿Estás influït perquè comença la setmana de la poesia? Hòstia, sí, sí, claro. Tu saps que aquest viatge... ¿Puedo apoyar la cabeza así? Sí, apoyo. T'has aprimat i ara tenies unos volúmenes que ahora... No, aquí volúmenes no n'hi havia, digues. Me ha resbalado la cabeza y va a apoyar. Casi me pego contra el brazo y me abro una brecha en el frontal. Semana poesía, dic, si t'has influït, què vols, olorar, no? No, olorar, no, que hacer un beso de chupet i rosquete. Pepe, que confiança, pero. Com diuen a Cuba, deien, oi, te voy a dar un beso de chupet i rosquete, que era aquello de rebusca i busca. Saben, per cert, que aquest noi a Cuba, qui ho diria, ho explica aquí, ho explica en aquest llibre, que tu feies de ballarí en un cabaret. Clar. I que ballaves? Dicho de todo. Pues no estaba de ballaría así clásica y de primera fila. Estaba de ballarí por el señor Ricard Salvat, gran mestre, va ser professor meu a la universitat i va ser un gran home de teatre. Em va aconseguir un treball a Cuba, però jo no volia tornar i tal. I l'únic que salió, em va enviar una adreça d'un amic seu, era de bailarín en un cabaret, en Tropicana, el famoso Tropicana. Yo puedo presumir en mi vida, lástima que no vaya a tener nietos porque no tengo hijos para contárselo. Encara hi ets a temps. Sí. Y me consiguió de bailarín de Tropicana, lógicamente. ¿Qué feías? No estaba de bailarín de primera fila, porque, ¿sabes por qué me echaron para atrás? ¿Por qué? Porque del tanga me sobresalía todo. ¡Guau! Porque no os veías. Se veía un paquetorro. Claro, porque yo... Yo ponía algodones. ¿Y quins passets feies? ¿T'atreviries a fer-los ara, aquests passets? Hòstia... ¿Te'n recordes de la coreografia? Sí, hombre, y tanto. A veure, va. Va. Espera, ahora es que me has cogido un poco... Hem de pensar, quina música sonaria? A ver, güey. Mira qué bonito y sabroso bailan. ¡Ole! Vuelta. ¡Ole! Por eso me echaron, porque me quedaba... Hasta que vaig aconseguir treballar en un cabaret, pero ya como cómico, que aquí, fíjate lo que es la vida, vaig descobrir las meves facultats innatas, Netting Faculty, para como monologuista. Me dijeron, oye, en este cabaret, mi hermano, solamente tenemos una plaza, ya tú sabes. Sí. Como tú sabes algún chiste, alguna guasa. Dije, hombre, yo era la época de Eugenio, que éramos, vamos a ser monamics, y yo descaradamente copiaba los chistes de Eugenio y decía que eran míos. Como Eugenio estaba aquí, yo estaba a Cuba, digo, de aquí a que se entere Eugenio.